Sin luz, si eres ciego al nacer, di si vas hacia el rey y te echas en él. Di si al arañar eres peor que al morder. Nada más, aunque solo estés, pues los chéricos sí lo pueden lograr. Y los chéricos, chéricos son. Por su chérico, chérico don, por su chérico don llegan. Y si caes de cabeza y llegas de pie, se te enchina la piel al oler temporal. Y si puedes llegar donde nadie más fue, sabes cómo encontrar el sideral. Los chéricos sí lo pueden lograr. Y los chéricos, chéricos son. Por su chérico, chérico don. Por su chérico, don chérical. Por su chérico, don chérical. Y si viajas muy lejos montando una escoba, si sabes de hechizos de un buen talismán, y si la celestina rotó tu joroba, y si fuiste alumno de Dios y Satán, sabes engatusar. Al notar un roedor, sientes un frenesí. Estuviste en la esfinge con el faraón. Eres un jelical, si contestas que sí. Jelical, cántico jelical, para un gato jelico. Jelical, cántico jelical, para un gato jelico. Jelical, cántico jelical, nos podemos lanzar como un saneador. Escalar y saltar sin temor con un...
deja de ver. Tal vez usted, o todos ustedes, no sepan lo que es ser un gato Jellico. ¿Alguien sabe de nosotros? ¿Alguien sabe qué hacemos reunidos esta noche acá? No. Lo supuse. Solo por esta vez los vamos a dejar participar de nuestro ritual para que puedan conocernos mejor. Comencemos por el bautizo de un gato. Es muy complicado. El bautizo de un gato no es juego de niños, así como ves. Y puedes pensar que estoy turulando, pero el nombre de un gato no es uno, son tres. El común es aquel que le da el ramo diario, como Pedro, Augusto, Alonso o Juan, como Víctor, o Lázaro, Gil o Luis Mario, pero todos son típicos, vienen y van, otros suenan mejor y además tienen casa. Hay para damas y para el varón, como Plinio, Admetus, Platón o Yocasta, pero todos son típicos, sin complicación. Sin embargo, el segundo es más específico, es el nombre más digno y más personal, que le hace llevar el rabo erguidísimo, lucir sus bigotes, subir su moral. De nombres así, puedo darte un quórum, como Mungusta, Guaso o Cori Compás, como Bomba Lulina o bien Anchilorum. Nombres que son de un gato, no más, pero en sí, más allá, aún queda otro nombre, aquel que tú nunca adivinarás, aquel que aún no descubre el nombre que el gato sí sabe y no dice jamás. Si a un gato lo ves meditando muy serio, la causa es la misma, no cambia, es fiel. Su mente está absorta, descifrando el misterio. La razón. De aquel. Fonético. Fónico. Fonia, fonético. Enigmático. Tercer nombre de él. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra celebración Jellica. Gatos, vengan ya, brilla la luna Jellical, acérquense y festéjenla,
Yélica, celebración yelical, los yélicos hoy festejan la yélica celebración yelical. Yélicos gatos, vengan ya, que ya la luna es yelical. Los yélicos hoy festejan la yélica celebración yelical. Yélicos gatos, vengan ya, que ya la luna es yelical. Los yélicos hoy festejan la yélica celebración yelical. Vamos a celebrar nuestro gran ritual, donde el yélico líder hará después lo que llaman la elección yelical. Una vez al año nos reunimos para celebrar nuestro gran ritual, donde nuestro yélico líder realizará lo que nosotros llamamos la elección yelical. Ya está a punto del amanecer. Cuando Salem, en un silencio glacial, anuncia el nuevo gato que podrá renacer en una nueva vía sindical. A Refelen será el comprobio que un solo yélico verá. Y todos nos preguntamos quién será el elegido por Gato Salem este amanecer. Mientras esperamos que nuestra alma vieja y sabia dé su veredicto, nos vamos a ir presentando. Y para ello, quiero que conozcan a alguien muy especial para todos nosotros y que seguramente se robará el corazón de todos ustedes. Ella es nuestra bombonachona. Bombonachona, como ven, de día y noche es al revés. Su piel parece mezcla de un gato usual y un montés. Se pasa el día echada al sol y la verán con placidez dormir, 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 dormir. Bombonachona es así. Siempre, siempre es así. Más cuando del día la energía cesó para Bombonachona, la vida empezó. Y cuando en la casa duerme como lirón, Guzmán es paz donde apunta el ratón. Se preocupa que van todos de mal en peor. Bombonachona, como ven, de día y noche es al revés. Florea el cable de la luz, lo hace nudo y después la pasa echada en un pretil y logrará en un, dos, tres dormir, 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 dormir. Bombonachona es así, siempre, siempre es así. Más cuando del día la energía cesó para Bombonachona, la vida empezó y quiere hacer de las cucarachas unas damas muy útiles y vivarachas. Cuando están entrenadas las manda a viajar escuelas a todo lugar, donde hagan labor, donde hagan el bien. Y prepara un circo de pulgas también. Bombonachona,
te digo faisán. Si me pones un sillón, yo te pido el diván. Si me pones el diván, me acomodo en el sillón. Si me pones un ratón, voy por ratos al desván. Si me dieras a escoger, ni la rata ni el ratón. Porque te espantas. Él hará lo que le plazca. Y si no te parece, te aguantas. El conrojejo es un gato soez. Me invitas a pasar y ya quiero huir. Me gusta ir zigzagueando entre tus pies. Quieres amistad, te comienzo a gruñir. Me encanta estar dentro del ropero, pero que sanguinina quiere salir. ¡Au! Un ropero es un canto especial. Y no veo por qué te desencantas. Él hará lo que le plazca. Y si no te parece, te aguantas. Soy lo llevo en el pellejo. Si me pones a tú, solo acepto un festín. Si me pones un festín, pues ahí lo dejo. A lo que tú me des, yo le digo no. Quiero lo que yo solito me dé. Bueno, como se habrán dado cuenta, él es el punk rock terco, el más tímido de todos y con muchos problemas de autoestima. Pingurriento y rompe trizas, el ejemplo genial de actuar.
Tenía la fama de filosofal mucho antes de que don Porfirio naciera. Nueve esposas las pudo enterrar y casi aseguró fue un centenar. Tiene pródigos vástagos en plenitud mientras se le venera en la senectud. A pesar de su aspecto tan dulce y tan plácido, cuando alguien lo observa echándose al sol, el viejo comienza a gruñir. Me pregunto, ¿puede ser cierto? No, si no hay nada, estoy titubeando, mas creo que sí, si es el viejo gato sale. Me pregunto, ¿puede ser cierto? No, si no. So
advertencia sombría. Si luzcas una luz crepita y ya se acerca el día, vamos sola con el recuerdo de mi rostro hermoso, de mi espléndido ayer. Deja que el recuerdo de mi felicidad vuelva ahora a ella. ¿Y por qué todos le dan la espalda? Fue Grisabela, la glamorosa gata de la ciudad. ¿Su belleza? Mira algo nunca. Sí, ella se fue y nadie la echó. ¿Por qué ahora tendríamos que recibirla? Pero no tienen que solo darle la espalda. Eso no está bien. Por favor, no discutamos frente a Tusalén. Aparte, tenemos con nosotros a Misi Fustófeles, el auténtico mago cabalístico. No hay un mago como él que pueda hacer todo lo mágico. Puede hacer ilusiones polémicas y crear confusiones excéntricas. Los mejores magos no tienen todo el poder que tiene Misi Fustófeles. Con ustedes, el super listo y el mágico Misi Fustófeles. Y decimos, ¿cuánto gato hemos visto? El super listo es el mágico Misi Fustófeles. Thank you.
ustedes saben más de lo que un gato es capaz y no requieren un manual de su conducta personal. También debieron aprender lo humano que podemos ser. Conocen bien nuestro sentir y nuestra forma de vivir. Ahora les falta preguntar y cómo los podré tratar. Primero sepan que maullar no es lo mismo que exagerar. Un gato es fácil de tratar, mas por su personalidad prefiere la formalidad. Gentil, obsérvalo. Que consienta él tener un nuevo amigo fiel, espera un cariño así, poquita crema chantilly. Después ya le podrían dar tal vez salmón, quizá caviar, también faisán o un paté. En cada gato hay un gourmet, así lo pueden conquistar y entonces bautizar. A
arriba ese aplauso para estos grandes, grandes artistas de la Academia de Mariana Palacio. Muy bien. Bueno, un aplauso gigante porque son unas artistas terribles. Es una obra muy difícil, es mantener un personaje una hora de un animal que no es algo muy común. El maquillaje, están muertas de calor, todos esos pelos, el estrés que pasaron porque el sonido no funcionaba. Se nos quemó la consola de sonido, no funcionaba. Y ellas se las recontra bancaron allá atrás como grandes artistas que son. Ellas en realidad quieren el diploma, porque yo les explico, yo ya no les iba a hacer diploma. Porque como yo les contaba a ellas en el último ensayo, que crecieron tanto artísticamente que ya es hora de despedirnos de las media puntas para pasar a los zapatos. Entonces, para mí es toda una cosita, porque bueno, yo muchas las tengo desde hace 6 años y ver todo lo que han crecido me llena de orgullo. Porque estuvieron un año investigando, viendo videos, averiguando la historia. Cada una tenía un personaje, se tomó el trabajo de estudiarlo, de verlo millones de veces. Y me parece que está a la vista el trabajo que hicieron, que fue un montón. Y yo en el momento de hacer los diplomas, digo, ya no les voy a hacer diploma. ¿Qué fue lo primero que me dijeron el jueves? Señor, ¿cuándo traigas el diploma? Hay diploma, pero antes del diploma, quiero que se ubiquen, así nos sacamos una foto. Ubíquense en arriba de las tarimas, con cuidado. Los Jellicos sí lo pueden lograr. Y los Jellicos, Jellicos son. Por su Jellico, Jellico don. Por su Jellico don Jellican. Muchas gracias. Bueno, ¿les doy lo que quieren? La piel al oler temporal. A ver, de paso la gente las va conociendo. A ver. Ay, quédense ahí. ¡Emma! Flor Fuentes, ¿alguien la conoce? Al gato líder de la manada. Coti. Pauli. Mía. Sí.
Fran Germaneto, nuestra gata blanca. Ángela. Fran Galo. Flor. Flor Martínez. Delphi, Missy Fustófeles. No perdimos la carta. ¿Dónde está la oración? No perdimos la carta. Nos encargó que no perdimos que perder la carta. Está guardada. ¡Viole! ¡Eva! ¡Cassandra! ¿Lulú? ¿Lourdes? Nuestra Grisabela. Alma López. Nicole. Sofi. Maxi. Lo dio todo. Pero todo y más. Nuestra bombonachona, que se bancó esta pada de piel, que me lo trajeron de Rosario, Andrea Petty, mi compañera de comedia musical de allá, gracias porque se vino de Rosario para ver estas animales arriba del escenario y nos trajo el traje de la bombonachona, en colectivo. Luisi. Zoe. Emi. Emi. Lucía. Nina. Thank you.
¡Alma! ¡Bien! Último aplauso para ellas, que se lo merecen. Quiero agradecer a Ernestina. Gracias, Ernestina. Quiero agradecer al papá de Alma López, que nos ayudó con el tema del sonido. Fue y metió mano ahí. Un fuerte aplauso también para todas las mamás de todas estas niñas y niños que pintaron los Katsu. Y Ramiro, también Ariana. Ramiro. A Ramiro Boati, que lo hicimos venir, no saben, pobre, lo llamamos de último momento y vino Ramiro por el tema de la consola. Bueno, nada, agradecerles a todos, gracias por venir, gracias por estar acá, gracias por apoyar. Es muy difícil hacer cultura, es muy difícil, pero yo sé que todos ustedes están y que apoyan, entonces eso a mí me deja totalmente tranquila, pero no por mí, sino por ellas. ¡Va! Piden una foto sala completa. Vengan todos para acá. A ver. ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Cantico, Jerica!